Hoy contamos lunes 20 de abril del año 2020. Nuestro saludo a todos ustedes, amigas y amigos que siguen esta transmisión en vivo y directo del semanario informativo Notigirón, que emitimos al iniciar cada semana a las 19 horas de Ecuador desde los estudios de Girón TV y es transmitido por la señal de televisión por Cablevisión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Y esta señal se amplifica también para todo el mundo a través de achiras.net.es y sus redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Este noticiero semanal está conformado por materiales clasificados como informativos o de opinión, F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como A aptos para todo público. Les recordamos que ustedes cuentan con varias opciones para comunicarse con nosotros y así participar en vivo el lunes entre las 19 y 20 horas. Contamos con la línea telefónica fija 2275-573 para mensajes de texto o WhatsApp. Están a su disposición los números celulares 099-990-0099 o 098-488-6690. La otra forma de hacerlo es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras o escríbanos al correo electrónico leyperaltaq@gmail.com. Envíenos sus fotos, videos, comentarios, denuncias, artículos de opinión. Revisamos de inmediato los titulares que lo estaremos desarrollando en el transcurso de la siguiente programación. Este domingo en Girón se registró el primer caso de COVID-19. Jóvenes contribuyen a hacer conciencia sobre distancias para hacer filas. En vivo estará con nosotros la señora Rebeca Nieves, quien informará sobre la cuarentena en San Gerardo. El Consejo de Girón aprobó ordenanza para prevenir avance del COVID. Reina de Girón continúa entregando raciones alimenticias. El sector rural sobrevive sin poder expender sus productos. En vivo estará con nosotros también haciendo un análisis de la ordenanza de emergencia sanitaria el abogado municipal. Los sacramentos religiosos se suspenden hasta nueva orden. Esto y más en el transcurso del servicio informativo de hoy, 20 de abril de 2020. Recuerde, los lunes es la emisión en vivo y directo. Los martes, miércoles y jueves son retransmisiones. Atención a las farmacias de turno desde las 6 horas del 18 hasta las 6 horas del 25 de abril en Girón, Farmacia Municipal en Antonio Flor y García Moreno. El teléfono 2275-910 en Santa Isabel, Farmacia Virgen de las Mercedes en la Rafael Garza y Manabí. Teléfono 2270-925 y en la Asunción Medical Care Pharmacy Orellana en la Avenida 15 de Agosto, diagonal al Parque Central. Teléfono 2279-378. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. El martes 14 de abril se desarrolló una serenata por parte de los integrantes de la centenaria banda de músicos de Girón para el pueblo gironense y en especial a las personas vinculadas a las instituciones de emergencia, médicos, policía, ejército, COE cantonal, bomberos, iglesia. Los artistas recorrieron la ciudad y realizaron interpretaciones musicales en cada esquina. La propuesta fue aplaudida por personas que desde sus balcones y ventanas observaban el gesto, a pesar del temporal lluvioso y de la neblina. Queremos hacer llegar un cordial saludo, al mismo tiempo felicitar y agradecer y apoyar a los guerreros que llamamos nosotros, como son los médicos, la policía, el ejército, los bomberos, enfermeras y todo el mundo que estamos luchando con esta pandemia que quizás, Dios mío, dando gracias a Dios, ya llegue a su parte final. Vamos a ir por todo el pueblo de Girón, por las calles García Moreno, Antonio Flor, la Don Calderón, la Bolívar, la Andrés Córdoba, la Luciano Vallejo, la García Moreno. Bajaremos hasta la Antonio Flor y de vuelta bajaremos al la García Moreno, bajaremos vuelta hasta el hospital. El hospital subiremos acá, donde es las oficinas de los bomberos. ¿Cuentan ustedes con todos los permisos para eso? ¿Han coordinado con las autoridades, puesto que estamos en toque de queda? Estamos dando, gracias a Dios, con todos los permisos, gracias al apoyo que nos han brindado. Y claro, como siempre he dicho yo, para unos parecerá mal, pero para nosotros es, le hacemos como una alegría que vamos a poner en estos momentos de tristeza. Por eso, gracias a la centenaria, que en esas venas del Girón corre su festiva vida. Gracias a la centenaria de corazón. Gracias al hospital que siempre está resguardando. También mi solidaridad con los hombres y mujeres médicos que han fallecido, miembros de la policía que han fallecido en este cumplimiento del deber, con los gironenses que hoy están enfermos y en el lecho de la enfermedad en Estados Unidos y personas que ya han fallecido por esta bacteria. Pero estamos convencidos que con este Girón
que vive con la alegría, con la festividad y el coraje, y unidos y organizados vamos a salir adelante. Sabemos lo sacrificado que es, sabemos que muchos de ustedes no pueden llegar a casa, y por eso hoy don Joaquín Pauta y la banda Centenaria ha venido a expresar una serenata a ustedes. Tenemos que esperar que todo esto pase para nosotros nuevamente poder retornar a nuestros hogares, poder compartir con nuestros seres queridos. Ahí el reconocimiento y la gratitud al personal de salud que conforma este prestigioso hospital de Girón. Mis felicitaciones para ustedes por la iniciativa, por la colaboración y más que todo brindarle este homenaje que tienen a las personas del frente, a los médicos, quienes son la parte fuerte en este caso. Estamos muy agradecidos, sobre todo por la colaboración de tanto autoridades como la misma población que está haciendo este gran esfuerzo y colaborando en gran medida a detener el avance de este virus. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero creo, pienso yo, que el mayor trabajo han hecho esta ciudadanía de aquí, de este cantón histórico que es Girón, quedándose en casa. Estamos de regreso, amigas, amigos televidentes, y en estos instantes vamos a hacer contacto telefónico con la señora Rebeca Nieves. Ella es la presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Con ella vamos a dialogar sobre cómo avanza esta emergencia sanitaria y la cuarentena en la parroquia de El Cantón Girón. Doña Rebequita, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está la situación en San Gerardo? Bueno, encuentran fuera de la del país, incluso, ¿no?, que también nos solidarizamos con los amigos, familiares, incluso, que están fuera de nuestra patria, sufriendo también las consecuencias el coronavirus. En este caso, nosotros acá, gracias a Dios, todavía no tenemos complicaciones. Hemos iniciado con las fumigaciones desde el primero de abril, y están dos compañeros ahí en ese punto, únicamente el ingreso al centro parroquial. Hemos cerrado todas las calles del centro y estamos haciendo entre la calle 22 de enero la fumigación en este caso. ¿Cómo está la población de San Gerardo respondiendo a las normas, a las medidas, al acato en sí de todas las resoluciones, tanto nacionales, cantonales y parroquiales? Bueno, yo creo que mientras a veces la gente en el campo estamos acostumbrados, ¿no? Si es que no pasa, no nos cuidamos, no controlamos nosotros mismos. En este caso todavía la gente no está respondiendo al 100%, pero estamos llegando, quizás hablando con cada uno de ellos en las comunidades, incluso también, porque hay que sectores donde yo mismo personalmente estoy recorriendo, haciendo que tomen conciencia la gente, haciendo que tomen conciencia. Incluso hay gente todavía en realidad que no toma conciencia, ¿no? Un ejemplo, los transportistas todavía siguen haciendo de las suyas. En realidad, estos días hemos visto ya la policía, la tenencia política, que nos está ayudando a hacer, quizás no el 100% de control, pero por lo menos en algo, en parte ya. Es decir, sí está existiendo una coordinación entre las autoridades, tenencia política, junta parroquial y otros entes allá en la parroquia. Gracias a Dios ha habido una buena coordinación entre las instituciones, a pesar que la parroquia es pequeña. Hay una buena coordinación entre instituciones acá, la estación del Cuerpo de Bomberos, la policía, la tenencia política, e incluso el centro de salud también, ¿no? Hay las organizaciones igual que están respondiendo y apoyando en este caso las decisiones que tome el COPAE, en este caso que es el Comité de Emergencias Parroquiales. En realidad ha habido una coordinación buena, estamos igual con los compañeros vocales, están respondiendo ante esta emergencia. Lo que tratamos es de concientizar a la gente para que en realidad haga su trabajo en el campo, porque eso en realidad no podemos prohibir. Ellos hacen su trabajo en el campo, pero hay que hacerle que tomen conciencia sobre él. En realidad, sobre la epidemia que estamos sufriendo a nivel de país incluso.
Con respecto a necesidades extraordinarias que han surgido con esta emergencia, ¿recursos de la Junta Parroquial han sido asignados? ¿Han tenido algún inconveniente en aquello? Bueno, este rato nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido muchos inconvenientes porque tenemos un convenio firmado con una empresa que está con INB, ¿no? Entonces han sido unos recursos que han estado fáciles de manejar, nos hemos permitido que nos compren algunas cosas incluso para la fumigación, la bomba, el amonio mismo. Estamos incluso, hemos puesto, los dos jóvenes tienen mascarillas, si alguna persona quiere acercarse a ellos, ellos pueden tranquilamente de abastecer y darles, ¿no? Quizás no podemos dar el 100%, pero en parte podemos estar dando. ¿Han realizado desinfección de las calles y de los exteriores de las viviendas en San Gerardo? Bueno, en realidad, a nivel del centro parroquial, nosotros hemos iniciado, como les dije, desde ya casi que inició esta emergencia, hemos iniciado incluso en el centro de salud y en el Seguro Social Campesino, y también estamos haciendo en las tiendas, ¿no? Los compañeros mismos están designados para hacer eso, y a nivel de comunidades, igual los compañeros están saliendo hace las fumigaciones, en este caso en las canchas y junto a la iglesia, incluso algunas canchas, ¿no? Entonces están haciendo las fumigaciones los compañeros. También hemos iniciado ya con la fumigación el día jueves anterior, más bien por este medio, agradecerle al Cuerpo de Bomberos de Girón, ¿no? Hicimos la fumigación en todas las calles del centro parroquial ya con el Cuerpo de Bomberos. Ahora, cuando ya ha transcurrido más de un mes de este aislamiento, de esta prohibición de movilidad y muchas otras situaciones que todos estamos viviendo, ¿cómo se encuentra la población? ¿Cuáles son las necesidades urgentes que tienen en San Gerardo? Bueno, yo creo que no solo a nivel de San Gerardo, no, a nivel de, debe ser a nivel de las comunidades y igual a nivel de país, creo que estamos sufriendo. Uno, principalmente la alimentación, ¿no? Cuando usted puede recorrer las comunidades, siente en realidad la necesidad que sufre nuestra gente. Sufre porque en realidad no tienen, ¿no? No tienen para abastecerse. Los albañiles, un ejemplo, que pasaban trabajando, ese rato están parados todos y no tienen. Por ende, nosotros hemos hecho ya algunas adquisiciones hace un mes incluso también y lo vamos a volver a hacer. El día de hoy incluso acabamos de tomar una decisión con los compañeros vocales, se acaba también de designar ya una partida presupuestaria a nivel de Junta Parroquial y también del presupuesto participativo municipal que el señor alcalde había puesto a disposición. Esos recursos irán específicamente para paliar por lo menos en parte las necesidades de algunas comunidades. En este caso haríamos kits de alimentos para ir a dejar a las personas que en realidad lo necesitan. Ahora, con relación a la producción que es de San Gerardo, principalmente la ganadera, la producción también agrícola, que son los fuertes de la parroquia, ¿cómo están haciendo? Bueno, en este caso, hace incluso cuando comenzó la emergencia, querían parar las fábricas, en este caso que nosotros tenemos dos fábricas, ¿no? Quizás no por ellas, más bien iniciado por algunas autoridades, pero nosotros habíamos llegado y habíamos dicho que las fábricas en este caso tienen que ayudarnos a controlar, a llevar totalmente un control de sanidad en este caso, ¿no? Entonces igual los compañeros que están haciendo la fumigación, hacemos en las dos fábricas, también hacemos la fumigación todos los días, incluso ellas pasan por donde están, vuelven del viaje y pasan haciendo la fumigación y luego también se van a hacer la fumigación en sus propias fábricas. Entonces eso parece que un poco apaleado, quizás no el 100%, pero por lo menos los que tienen ganado. Pero hay gente que en realidad no tiene ganado, no tiene la producción en este caso de leche y necesita ayuda en este caso. En cuanto a hortalizas o la agricultura. Bueno, yo creo que gracias a Dios en el campo por lo menos todavía hay gente que sí siembra, ¿no? Entonces todavía sí hay, quizás no estamos sufriendo el 100% en tema de la producción, en el caso, un ejemplo, hortalizas, esas cosas. Sí se está abasteciendo, quizás como le dije, no el 100%, pero sí hay gente que está todavía, quizás no para la venta, pero por lo menos para consumir en sus propios hogares. Con relación a proyectos, obras que tenían o estaban ejecutándose en la parroquia, ¿estas han sido paralizadas, lo entendemos? Bueno, gracias a Dios, nosotros hemos, más bien como se dice,
Al inicio de la emergencia cayó un proceso que estábamos yendo a contratar incluso de una construcción de veredas, pero paró, ¿no? Y en realidad esto no, todavía no hemos tocado esas partidas presupuestarias de reformar. Estamos reformando otra partida, pero no hemos tocado lo que son de obras, un ejemplo. Pero no descartamos a futuro, si es que en realidad seguimos necesitando, a lo mejor podemos hacer, ¿no? En tema del plan de desarrollo, el plan de desarrollo está detenido porque estaba contratado. Está hecho los diagnósticos, el levantamiento de información a nivel de parroquia, pero hasta ahí hemos llegado. Doña Rebeca Nieves, presidenta de la Junta Parroquial de San Gerardo. ¿Algo más que acotar antes de concluir este diálogo, doña Rebequita? Bueno, incluso nosotros en este caso el día de hoy también acabamos de resolver que se va a adquirir unas 1000 mascarillas para entregar a la población en general, ¿no? Porque a veces ponemos una ordenanza en el municipio donde que decimos una ordenanza sancionadora, pero no nos percatamos que en el campo en realidad a la gente no hay cómo exigir, sino más bien hay que dar para luego exigir la sanción. Eso y decirle a la población de San Gerardo que en realidad confíen en las autoridades de la parroquia, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, y lo que único digo, no salgan, quédense en casa. Lo que podemos, nosotros estamos ayudando en lo que es factible. Hay cosas de emergencia, un ejemplo, que ya no podemos, se salen de nuestras manos, ¿no? Entonces, decir, espero que la gente se mantenga en casa, que cuente con este gobierno parroquial que hace las cosas y esperamos estar haciendo bien. Gracias a la señora Rebeca Nieves, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, por sus declaraciones que nos ha dado en este instante. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos enseguida con más informaciones. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio, ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad.
300 canales y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita sus novelas y programas de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos, por todos, quédate en casa. En la semana comprendida entre lunes 13 y viernes 17 de abril, tres personas sospechosas de estar infectadas con coronavirus pasaron por el Hospital de Girón, dos llegadas desde Portete y una domiciliada en este cantón, que fue sometida a una intervención quirúrgica. Todos fueron trasladados a Cuenca. La primera dio positivo y se esperan los otros dos resultados. Esta lo dio a conocer el viernes el doctor Alex Torres, director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Bueno, efectivamente el día lunes recibimos una paciente acá en el... Bueno, no recibimos, una persona que vino por sus propios medios desde la parroquia Victoria del Portete. Fue atendida acá en el hospital, en la sala de triaje respiratorio. La persona presentaba todos los síntomas compatibles con un caso sospechoso de COVID, coronavirus. Se tomó la prueba respectiva a la paciente y se hicieron todos los trámites para derivarle a la paciente a Cuenca, Hospital Vicente Corral Moscoso. Se activó la red y la paciente fue referida el mismo día. Cabe indicar que esta es una paciente que... anteriormente recibía atención aquí, cursaba con una enfermedad de leucemia. Era una paciente regular de nuestra institución, de aquí del hospital. Entonces, este ratito, todo paciente que presenta esa sintomatología es sospechoso para COVID, ¿no? Al no ser la persona de nuestra jurisdicción, entonces nuestro deber es comunicar al lugar de procedencia de la persona. En este caso, al distrito 01 de 02, allá se le ha hecho el seguimiento respectivo a la familia de la señora, a todos los contactos que estén cerca de esta señora. Y se comunicó al epidemiólogo también del Distrito 2 sobre el tema. Bueno, la persona que supuestamente le transportó a la señora el día lunes acá al hospital, acudió el día de ayer aquí a las instalaciones de nuestra institución. Preocupado también porque él fue el que le transportó a la señora y él nos indicaba que quería que le realicen una prueba. Ya le indicamos que al no ser jurisdicción de nosotros, él tiene que guardar su aislamiento domiciliario allá en Victoria del Portete y que los médicos de esa zona le van a realizar una visita. O sea, ustedes saben que de Victoria del Portete acuden muchos usuarios acá por la confianza que tienen también aquí al Hospital de Girón. Bueno, nosotros en el ámbito de la salud, o sea, no podemos negar la atención a ningún paciente que acuda acá al hospital. Debemos entender que somos una institución del Ministerio de Salud Pública, somos una institución pública y estamos para servir, ¿no? O sea, nuestras competencias van hasta allá. De ahí del tema de la seguridad del ingreso de los usuarios, de las personas aquí al cantón, eso es algo que no nos compete a nosotros como salud,
Ahí, como le indicaba yo al señor alcalde, las autoridades es un trabajo conjunto, ¿no? Las autoridades tienen mucho que ver también, y un rol que prácticamente tendrían que tomar las autoridades en ese sentido. Un poco más de control, restricciones al ingreso, pero el tema de nosotros como salud es brindar la atención a los usuarios. El día martes se sometió a cirugía un pacientito por presentar una patología compatible con apendicitis. Se procedió a la cirugía ese día y la cirugía fue un éxito y todo eso. Al día siguiente el paciente comenzó a presentar síntomas compatibles con el COVID. Entonces ahora todo paciente que presente esos síntomas de patología se le cataloga como sospechoso de COVID. Entonces hicimos asimismo todos los trámites necesarios para referirle a Cuenca. Fue trasladado el día miércoles en la noche al Hospital Vicente Corral Moscoso. Entonces le toma la muestra al paciente y estamos a la espera del resultado de esa prueba que se le tomó al paciente. Entonces, cabe indicar que el señor nos indica que él ha guardado su cuarentena en casa, que no ha tenido contacto con ninguna persona. Más le referimos por la sintomatología que comenzó a presentar, ¿no? Compatibles con el COVID. Y el martes, un ciudadano de 31 años que fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. La cirugía se realizó con éxito, manifestó el doctor Alex Torres, director de la Casa de Salud. Sin embargo, al día siguiente presentó síntomas de COVID, por lo que fue trasladado hacia el Hospital Vicente Corral Moscoso, donde se le tomó la prueba del COVID-19. En horas de la tarde de este domingo se pudo conocer que los resultados de la prueba dieron positivo y el COE cantonal ha hecho público este comunicado. Hoy lunes en la tarde se reunió el COE cantonal y para tratar este tema, y en donde se ratificó que la persona es el primer caso con la infección del COVID que se presenta aquí en el Cantón Girón. Las resoluciones que se adoptaron puede usted revisarlas en el video que se transmitió en vivo por este medio en la cuenta de Facebook de Achiras. Y luego de instantes vamos a mantener un diálogo con el síndico municipal del Cantón Girón para conocer sobre la ordenanza que con respecto a este tema ha planteado el Consejo Cantonal. Estamos en la línea telefónica con el doctor Ernesto Ulloa. Él es el síndico del Cantón Girón, de la Municipalidad del Cantón Girón. Con él vamos a dialogar, como decíamos, sobre la ordenanza que sobre la emergencia sanitaria ha redactado la Municipalidad de Girón. Doctor, bienvenido, buenas noches. Coméntenos sobre esta ordenanza, ¿ya está en vigencia o desde cuándo? Licenciado, muy buenas noches y a todos los ciudadanos gironeses, también un saludo muy cordial, un abrazo para todos ellos. Efectivamente, la ordenanza a la cual hace mención tiene por título la ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas y más medidas de bioseguridad sanitaria en el Cantón Girón y sus espacios públicos con el fin de reducir el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. Esta ordenanza ya está en vigencia, licenciado, entonces es obligatorio para todos los ciudadanos, para todos los comercios, todos los que deambulamos en el Cantón Girón. ¿Cuáles son los principales puntos que ha considerado esta ordenanza, doctor Ulloa? Básicamente la ordenanza la hemos dividido en tres partes fundamentales, en una parte de generalidades que habla del objeto, del ámbito de aplicación, de los espacios públicos y los espacios privados. En un segundo capítulo hace la mención la ordenanza a obligaciones y prohibiciones que tienen los sectores. Un tercer capítulo que habla de las sanciones y el personal autorizado para hacer cumplir estas disposiciones de la ordenanza. La ordenanza también dispone de cinco disposiciones generales y dos transitorias. En resumidas cuentas, esa es el contexto, la estructura de la ordenanza.
Si me permite, el objeto de la misma es la es prevenir a la ciudadanía en general del uso obligatorio de equipos de bioseguridad como mascarillas, tapabocas y nariz, guantes, gafas o lentes, alcohol antiséptico o gel antibacterial, entre otros, en los espacios de competencia del Gobierno Municipal de Girón, como también de los espacios privados, previniendo de esta manera la propagación del coronavirus. Ese es el objeto realmente de la ordenanza, licenciada. ¿Cuáles se le podría considerar los espacios privados y cómo aplicar la ordenanza en esos lugares? Evidentemente, dentro del título mismo de la ordenanza, como le manifesté, dice bioseguridad sanitaria en el Cantón Girón, es decir, en todo tiene su competencia en todo el Cantón Girón y sus espacios públicos. Los espacios públicos, conforme al COTA del artículo 416 y 417, son de competencia del GAD Municipal de Girón. Los espacios privados hacemos mención a todos los negocios que hacen actividades comerciales, actividades financieras y todo lo demás. Ya, doctor, entonces, esta hemos podido observar a través de los comunicados que emite la municipalidad. Esto está vigente, pero se lo empezará desde este día martes a aplicar y ya se aplicarán las sanciones también, porque en los días anteriores se realizaron algún tipo de socializaciones en las calles y los negocios. Efectivamente, la ordenanza como tal, en su contexto general, está vigente. Lo que se dio una disposición transitoria es que el GAD adquiera en 3 días hábiles mascarillas y de ahí entre en vigencia las multas, las sanciones, que como usted bien lo manifiesta, desde el día de mañana. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a las cuales estarían sometidas las personas que incumplan esta ordenanza? Claro que sí, con gusto, licenciado. Pero antes de eso, deme un minutito para explicar cuáles son las obligaciones que tienen estas personas. Adelante. Para luego, o sea, ver las sanciones, ¿no es cierto? En el artículo 5, justamente, en el capítulo 2, habla de las obligaciones de los ciudadanos de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. Entonces, la idea, las antiquirúrgicas son las que recomienda el Comité de Operaciones Nacional, ¿no es cierto?, de Emergencias Nacional. Y lo que es antifluidos justamente es lo que justamente hemos visto nosotros, que son los que más las mascarillas van a utilizar las personas que están en el mercado, ¿no? Garantizando que todos tengan acceso a ese tipo de mascarillas. Entonces, esa es una obligación que los ciudadanos que transiten por los espacios públicos y privados descritos se les prevenga de la obligación de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos a nivel comunitario, es decir, todos, que cubran la boca y nariz, que garanticen la no propagación del virus COVID-19 al respirar, hablar, estornudar, toser, en fin, cualquier tipo de esas circunstancias. Esa es la obligación de todos los ciudadanos en general, licenciado. El artículo 6 habla de la obligación de los ciudadanos de hacer filas para la adquisición de productos, servicios y otros insumos. Entonces tenemos la obligación para la provisión de todo servicio, que incluye servicios financieros, insumos y alimentos, en los espacios públicos y privados, se hará fila entre cada persona, de por lo menos unos 50 metros de distancia, ¿no es cierto? Ya. Actividad que será cumplida por una sola persona, salvo casos excepcionales, de pronto una persona discapacitada o un adulto mayor, qué sé yo, ¿no es cierto? Son casos excepcionales. ¿Sí? Y estas instituciones justamente financieras, propietarios o negocios a los que estamos haciendo mención, son los que van a hacer respetar esa parte de que hagan fila a las personas que ingresen una por una y usando, por supuesto, la mascarilla correspondiente. En el artículo 7, el licenciado habla de la obligación de los expendedores de servicios, productos o insumos de usar mascarilla quirúrgica y guantes de protección. Entonces, este artículo hace referencia a todos los propietarios de los negocios, a los que realizan actividades económicas dentro del cantón. Ellos tienen la obligación de utilizar mascarillas quirúrgicas, eso ha pedido el Consejo Cantonal, que utilicen mascarillas quirúrgicas y guantes. Y esos guantes van a ser cambiados por lo menos dos veces al día. Al día. ¿Cierto? Ya. El artículo 8 habla de la obligación de los expendedores de servicios, productos o insumos de usar alcohol antiséptico, gel o gel antibacterial y medios de desinfección del calzado. Entonces, lo que manifiesta es que todas las personas encargadas de la venta, entrega o distribución de servicios, productos y o insumos de cualquier naturaleza
deben contar con alcohol antiséptico o gel antibacterial y medios de desinfectar el calzado de las personas, los mismos que serán puestos a disposición de sus usuarios el ingreso y salida de sus negocios, al ingreso y salida de sus negocios. Entonces, todas las personas tendrían que hacer esas medidas de seguridad de los negocios con el fin de prevenir justamente que se propague el COVID-19, licenciado. Por último, en las obligaciones tenemos el artículo 9, obligación de las unidades de transporte público, comercial y particular de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. Los conductores de las unidades de transporte público, comercial y particular, así como sus ayudantes y pasajeros, tendrán la obligación de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. De igual manera, al inicio y final de su viaje, sus respectivos vehículos deben estar desinfectados. Entonces, esas son, licenciado, las obligaciones que contempla la ordenanza. Ahora sí, vamos a las sanciones, a quien no cumpla con estas obligaciones. Sí, exactamente, vamos a las sanciones, el que no cumpla. Previamente a eso, un chico, paréntesis, hay una prohibición que nos pide el Comité de Emergencias Nacionales, que nos pide que se prohíba la libre circulación por los espacios públicos y privados descritos a las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, recordándoles la obligación de guardar el aislamiento hasta cumplir con el periodo para su recuperación, pudiendo ser procesado de conformidad al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que está prohibido a las personas transitar, a las personas que ya tengan COVID-19. O se sospeche, exactamente. Entonces es una garantía para que está dando siempre la ordenanza para que no transiten esas personas libremente. Ahora sí vamos a las sanciones y el personal autorizado para hacer cumplir estas sanciones, licenciado. Eso lo tenemos en el artículo 11 de la ordenanza. Como título tiene sanción a ciudadanos, ¿no es cierto? Los ciudadanos que hagan caso omiso a las disposiciones estipuladas en la presente ordenanza serán sancionados con una multa equivalente a $100 americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados en caso de ser necesario a someterse a su costo a la prueba del virus del COVID-19. En casos excepcionales de personas de escasos recursos, la multa se podrá aplicar por el valor equivalente mediante trabajos comunitarios de competencia municipal. Ese da para casos excepcionales, licenciado, en caso que se dé gente de escasos recursos. Ya, esta es la sanción a las personas que transitamos por la calle e incumplamos de la disposición. Exactamente, que incumplamos, que tenemos que tener nuestra mascarilla para estar transitando normalmente en todas las vías, en los espacios públicos y los privados que vamos a hacer compras y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, que son propietarios de negocios o prestadores de servicio, ¿qué ocurre en cuanto a las sanciones? Sí, eso lo tenemos licenciado en el artículo 12 de la ordenanza. Dice sanción a propietarios o arrendatarios de locales que realicen actividades económicas dentro del Cantón Girón. Los propietarios o arrendatarios de locales que realicen actividades económicas dentro del Cantón Girón, que hagan caso omiso a las obligaciones estipuladas en la presente ordenanza, serán sancionados con una multa equivalente a $200 americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados en caso de ser necesario él y yo, sus colaboradores, empleados o dependientes, a someterse a su costo a la prueba del coronavirus COVID-19. Tenemos un segundo inciso en el artículo 12 que manifiesta lo siguiente: en caso de segunda reincidencia, sus negocios serán clausurados hasta que se cumpla con sus obligaciones, pudiendo llegar al caso de seguir reincidiendo al retiro de la patente municipal. Eso pasa con los negocios. Es decir, la suspensión del negocio. Exactamente. En el artículo 13, vuelta hablamos de la sanción a las unidades de transporte público, comercial y particular. Los conductores de las unidades de transporte público, comercial y particular, así como sus ayudantes, pasajeros que hagan caso omiso a las obligaciones estipuladas en la presente ordenanza, serán sancionados con una multa equivalente a $200 americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados él y yo, ayudante, en caso de ser necesario, a someterse a su costo a la prueba del coronavirus COVID-19. Igualmente, este artículo 13 tiene un segundo inciso, licenciado, que manifiesta lo siguiente: en caso de segunda reincidencia, su unidad o unidades serán suspendidas hasta que se cumpla con sus obligaciones, pudiéndose llegar, en caso de seguir reincidiendo,
al retiro del permiso de operación de la compañía a la cual pertenece. Es decir, toda la compañía, no solamente el vehículo o el propietario que esté infringiendo. Exactamente, por eso es que toda la compañía tiene que velar porque todas las unidades tengan las medidas de seguridad, si no puede ser sancionada toda la compañía solamente por un socio. ¿Aplica también la placa de los vehículos de transporte público que deben movilizarse de acuerdo a la normativa nacional de lunes 1, 2, martes 3 y 4? Por supuesto, licenciado. O sea, todas las medidas que ven a nivel nacional son medidas complementarias. Son medidas complementarias a esta ordenanza, sí. Entonces, todo eso tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Ahora, eso está en una disposición general transitoria. Una disposición general. Doctor Ulloa, ahora, ¿cómo se va a hacer efectivo estas sanciones? ¿Quién, el personal, cuál entidad es la encargada de hacer que se cumpla todas estas normativas que se han editado y se ha emitido? El asunto es que el personal municipal autorizado, o sea, digamos, el personal autorizado, digamos, para que se cumpla esta ordenanza, es responsable del GAD municipal de Girón a través de la comisaría municipal, de agentes de apoyo ciudadano, unidades de tránsito municipal y más autoridades de control. Eso es fundamental. Ahí está las autoridades de control, como son la Policía Nacional, el Ejército, el jefe o teniente político, el comisario nacional, entre otros. O sea que individual o colectivamente pueden velar por el cumplimiento de las obligaciones. O sea, digamos, este asunto es un problema de todos, no es solamente del GAD municipal, por eso es que existe el COE municipal, ¿no es cierto?, el COE cantonal. Entonces, eso es fundamental. O sea, digamos, todos tenemos que hacer minga para controlar esta situación. ¿Cómo se van a cobrar las multas?, nos preguntan, doctor. Las multas van a ser cobradas el ciudadano que va a tener la obligación de presentar su cédula de identidad en caso de estar infringiendo. Todas estas personas que nombré con anterioridad pueden mandar un informe o un oficio o verbalmente a la jefe de rentas de emitir un título, y él tiene la obligación de cancelar esa multa o, en su defecto, depositar inmediatamente en la cuenta municipal. ¿Qué ocurre si es que una persona está infringiendo y transita sin documentos? Exactamente, ahí lo que tendríamos que justamente es detenerle provisionalmente hasta que pueda tener datos de esa persona. Generalmente lo que se va a hacer es ese tipo de cosas. Ya en la práctica, a las personas que realmente no se conozcan, generalmente van a ser gente que no sea del cantón Girón, porque generalmente si tenemos dentro del centro cantonal, ya nos conocemos de alguna manera, ¿no es cierto? Perfecto, es decir, si es una persona de afuera, igual tiene la sanción. Obviamente es para todos los ciudadanos que estamos precautelando los espacios públicos y privados del cantón Girón, pero pueden transitar todos los ciudadanos como es en todo cantón y en todo el país, pues, licenciado. De pronto una persona de Cuenca va a visitar Girón, una persona de Paute, qué sé yo, entonces ellos tienen la obligación también de cumplir con todo lo que está estipulado en esta ordenanza. ¿Algo más que acotar, doctor, al respecto? En esencia es eso, licenciado. Le agradezco su oportunidad. Realmente se trata de proteger, justamente el Consejo Cantonal tener alguna iniciativa de proteger este asunto. Estamos tomando ya medidas, también otras medidas adicionales a estas, y esperamos salir adelante con este problema del coronavirus. Agradecemos al doctor Ernesto Ulloa, síndico del GAD municipal de Girón, por sus declaraciones y darnos a conocer detalles de la ordenanza que entra ya en vigencia a partir desde este martes, que contaremos 21 de abril. Una pausa, ya regresamos. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es.
El director distrital de salud y el director del hospital de Girón manifiestan que la Casa de Salud gironense está preparado para emergencias. Además, dieron a conocer cuáles son los protocolos que se consideran frente a la amenaza del COVID-19. En el distrito tenemos esta gran ayuda de dos hospitales, entonces se va trabajando de la mano. En ambos hospitales hemos incrementado una área de triaje para pacientes respiratorios. Los pacientes en sí se dividen en tres, unos que son asintomáticos, así estén con el virus positivo, entonces ellos van a aislamiento a su domicilio. Luego va un paciente que tiene síntomas que son un poco medio más graves, a un cuidado intermedio que podemos atenderlos en nuestros hospitales, en salas de aislamiento. Y el paciente que ya tiene síntomas graves de insuficiencia respiratoria, estos tienen que ser trasladados de forma inmediata al Hospital Centinela, que en este caso sería el Hospital Vicente Corral Moscoso. Nosotros, a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, estamos laborando de manera normal. O sea, no estamos recibiendo solo emergencias. Aquí acuden pacientes por cualquier tipo de patología, a sus controles normales. O sea, el personal, tanto de segundo como de primer nivel, que labora aquí, o sea, cumple sus funciones. Nos organizamos de tal manera que podamos cubrir la atención de domingo a domingo. Además, también se está haciendo un chequeo de equipos de prendas de protección. Vemos que aquí en el Hospital de Girón todo el personal cuenta con su equipo de prendas de protección, y además el día de hoy justamente se está adquiriendo más para tener en stock en caso de que este virus continúe y tengamos casos positivos. Se va a utilizar en mayor cantidad. La mayoría están viajando, pero hay algunos compañeros que ya están radicando aquí también en el cantón. Por temas de seguridad, usted sabe que nosotros como personal de salud estamos expuestos, y el llegar a Cuenca, llegar a nuestras casas, también exponemos a nuestras familias. Entonces, algunos compañeros funcionarios ya han tomado esa medida de radicarse acá en el cantón. La alcaldía nos brindó el espacio acá, el comodato que queda al lado, donde funciona el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, o llamado antes IBB. Seguirles indicando a la ciudadanía de Girón y de todos los cantones que todavía no existe una vacuna, no existe una cura. Lo único que podemos seguir haciendo es mantenernos en casa, quedarnos en casa y salir a hacer sus compras, solamente una persona del hogar, tratar de salir lo menos posible, y así juntos todos vamos a poder lograr ganar a este virus. Veo que está por salir una ordenanza, ya el alcalde ha dispuesto que el uso obligatorio de la mascarilla, si es que podemos usar unos guantes mucho mejor, igual una protección, unas gafas sería adecuado. Nos apoyemos mutuamente porque esta situación no va a terminar de un día para otro. Ser un poco disciplinados en las indicaciones que se nos dan. Bueno, y la semana pasada, tres jóvenes, Jorge Ordóñez, Jorge Matailo y Alejandro Quito Isaca, procedieron a señalizar algunas veredas junto a negocios en donde se estaban realizando aglomeración de personas. Ellos pintaron en las veredas a distancia de unos 50, que es lo recomendable para que pueda hacerse una fila y recibir el servicio que se requiere. Los tres jóvenes estuvieron en estas actividades y de esta forma han contribuido con la ciudad para que nos vayamos un poquito más conociendo y educando en cuanto a las normativas que debemos cumplir para evitar el contagio del coronavirus. Y bueno, y vamos a ver aquí también imágenes de lo que las autoridades municipales han recorrido los días anteriores, locales comerciales y calles, dando a conocer la ordenanza que ha sido aprobada por el Consejo en pleno frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus. La ordenanza está en etapa de socialización y entrará en vigencia ya desde este día martes, como lo habíamos escuchado en la entrevista anterior con el doctor Ernesto Ulloa. Estas son las imágenes que nosotros pudimos captar del recorrido que hacían las autoridades el día viernes y también el día domingo aquí en este centro cantonal. Vamos nosotros a
de inmediato a continuar con más informaciones, pero antes hacemos un pequeñísimo corte. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos, por todos, quédate en casa. El sector campesino se siente también con fuerza los efectos de las restricciones de movilidad, pues por falta de trabajo y formas de comercializar sus productos están sintiendo la escasez de alimentos y otros servicios. La ayuda llega, pero a veces es insuficiente. Hoy nos vemos prácticamente todos en esta situación muy crítica, que no podemos comercializar nuestros productitos, que era para llegar al centro de Girón y luego de ahí tener unos pocos recursos para eso mismo, invertirlos en alimentación, ya sea para ayudar a nuestros hijos, nietos, todo. Entonces hoy estamos prácticamente sufriendo esas consecuencias, pero rogando a Dios, ojalá muy pronto pase esto, porque muchas familias viven del trabajo diario y prácticamente cada día se complica más y más. Aquí es la leche y el queso, la papa, el maicito, y por ahí la producción de pollo, la producción de cuyes, eso es lo que va al mercado. Ese es el sustento de la mayor parte de lo que vivimos aquí. Tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer caso omiso, porque caso contrario, no queremos que nuestro Girón se venga a contagiar de lo que está pasando a nivel nacional. Medio jodidos, diga, porque no podemos ir ni a Girón, nada, ni a comprar cosas. Hay que ir, no ve, medio. Carrera es caro y hay que reunirnos tal vez entre unos 4, de 9 a 8 a 10 dólares, es caro. Y ahí ves, nosotros no trabajamos, ahorita no hay ni trabajo, oiga, nada, no llaman nada, aunque sea como quieras, iba a trabajar una pequeñez por ahí, pero ahorita como no llaman, entonces estamos medio jodidos, oiga. Nosotros necesitamos de ir a pagar la luz, como dice la señora de allá, no me dijo, no hay ni transporte, no hay nada. Entonces, bueno, necesitamos ahorita la gas. Pues ya nada, está medio jodido. Si primeras veces, oiga, verá, lo que tenía alguna cosita vender el campo, hasta se dañó ya todito. Ay, se jodió, perdimos ya. Porque no ve, ya no hay veces, no hay como comer solo eso, imagínense, ya no hay como comer lo que se sale a vender al centro. Entonces ahí es para traer vuelta de ahí, nosotros otras cositas medio cambiando. Estamos jodidos aquí sin trabajo, sin nadie. Antes trabajaba en Girón, me trabajaba en algunos lados, nadie me trabajaba. No tengo dónde, no tengo ni casa, no tengo nada, no tengo yo. Solo con mi mamá, con mis hermanos. No tengo más nada. Está bien difícil, bien difícil. ¿Hasta cuándo será? No sé qué vamos, un mes o dos meses va a pasar. No pasa. Estoy largo. Ya, bueno, nos aquí como más todos un terreno hace medio frío, medio, pasamos medio por los días a Girón, nomás estamos bien. Aquí se entiende mucho porque a veces no hay remedios, hay que ir a las farmacias para comprar y no hay como salir nomás cualquier día, sino los días que hay como entrar con el carro, si no, no hay como. Y cuidamos mucho nosotros aquí también estas enfermedades que ahora están en todo el Ecuador, digamos así. Sí. ¿Qué es lo más difícil en estos momentos para ustedes? Es de no poder salir al pueblo, porque los domingos he enseñado a veces para la semana, se sacaba cosas, cositas para vender y para echar vueltas del pueblo, digamos, haciendo un cambio. Eso es lo que sufrimos nosotros aquí en el campo. La reina de Girón, con los recursos y donaciones obtenidas por la ciudadanía gironense, local y domiciliaria en el extranjero, ha podido de a poco ir entregando raciones alimenticias en varios sectores de la ciudad. La tarea es ardua y toma tiempo llegar a los distintos sectores. Les contamos detalles en la siguiente nota.
La semana pasada, Belén Gómez, reina de Girón, continuó con su labor emprendida en pos de llegar hacia los sectores que por efectos de la emergencia sanitaria pasan momentos difíciles por falta de alimentos. El área a cubrir es amplio y las necesidades son múltiples. Con los recursos económicos y víveres obtenidos en la Cruzada Solidaria, se han logrado armar 350 kits de $15 en productos, de los cuales 259 han sido entregados ya en algunas comunidades bajo la supervisión de dirigentes de cada una de ellas, como son Santa Teresita, Pucucari, Xatashí, Maza Grande, Manzano, Cachi, Cabuncata, Lata, Tablón, Zapata, Cachiloma, El Pongo, Sauces, San Martín Chico, entre otras, y parte del centro cantonal. Han recibido ya sus raciones. También ha habido agradecer a nuestras autoridades, el prefecto provincial, el señor alcalde y ahora la distinguida reina de nuestro cantón. Nos han estado ayudando, de lo cual es digno de agradecer y para nuestra gente, porque realmente sí lo necesitamos y esperemos que muy pronto esto pase y vuelva a la normalidad. Sí, gracias, muchísimas gracias, señorita reina, se le agradece. Sí, oye, mire cómo está la gente de Bienvistar, pero bueno, pues, sería un satisfecho que tengo, el orgullo que tengo que venga a visitarme. La entrega en las juntas parroquiales se ha coordinado con líderes de cada una de ellas. Sí, junto con el presidente del GAT parroquial, Jairo Naranjo, estamos organizando una cruzada solidaria para poder ayudar a las personas más vulnerables. Sí, justo Cintia, la reina de Girón, me escribió y me dijo que me quería colaborar con unos kits de víveres, entonces ya llegaron y me colaboraron con 42 kits. Bueno, más bien yo creo que me cogieron de sorpresa, ¿no? Y señorita reina, más bien aprovecho esta oportunidad para agradecerle que Dios, como le dije al inicio, que Diosito le dé más esa inteligencia de hacer la gestión. En realidad, gracias por estas 40 raciones que el día de hoy nos hace llegar a la parroquia. Nosotros sabremos hacer la mejor distribución a la gente que en realidad lo necesita. Muchas gracias, señorita reina, y espero que Dios le siga dando salud. Bueno, yo creo que más bien valga la oportunidad de decir, es la primera ayuda que nos llega para coordinar específicamente con la Junta Parroquial. Ha habido otras raciones desde la jefatura política, desde la tenencia política, pero que han estado haciendo individual, ¿no? Entonces, más bien eso ha ocasionado a lo mejor algunas diferencias a nivel de comunidades, de dirigentes en este caso. En esta semana continuarán las entregas a domicilio a los hogares que requieren de ayuda. Para los próximos días se espera que se concrete el premio que está pendiente de entregar por parte del municipio para la reina y señorita turismo, que en una cantidad de $4,000 serán invertidos en el mismo propósito. Y continúan llegando reclamos por parte de muchos ciudadanos preocupados ante la desobediencia de otros ciudadanos, principalmente en las calles García Moreno. Y también hoy recibimos algún tipo de reclamos de que en los exteriores del Antonio Flor, en los exteriores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor Girón, se hacían grandes filas, aglomeración de personas, y que quienes acuden a pagar servicios básicos. Entonces la situación se torna un tanto complicada, puesto de que no es posible de que las personas salgan, obviamente, a cumplir sus obligaciones, pero por el momento, por la emergencia, no va a haber ningún tipo de sanción. Usted no es necesario que salga a pagar de la luz, que salga a pagar de los servicios básicos del agua, a pagar sus obligaciones, pues todo esto no hará de que le corten el servicio. Mejor quédese en casa, porque por 3 meses está suspendido estos cobros, y no haga filas largas que a la final puede terminar con algún contagio que no quisiéramos que se aumente en el cantón. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por su sintonía.